5 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a ATV Noticias al Día. Cristian, ¿cómo estás? Buenos Maricel, días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, ¿qué tal? Yo no sé cómo habrán amanecido las personas que llegaron ayer a un cine de Comas, estaban viendo la función y de pronto sintieron una presencia extraña. Lo inesperado, ¿no? Y bueno, parece que hay unos temas de roedores por todo Lima. Están en los centros de comida, ahora en los cines. Y bueno, la gente quedó muy sorprendida y imagino que con el reclamo también que vendrá. Esto es lo que ha pasado hace algunas horas. Otro escándalo de insalubridad remece la capital. ¿Qué pasó en la película? ¿Están tranquilos viendo la película ahí? Sí, aparecieron las ratas. Uno en una esquina y al lado del otro lado también estábamos a nuestro lado. Dos roedores fueron captados dentro de una de las salas de un conocido cine. En estas imágenes, grabadas desde un celular por uno de los asistentes, se ve cómo los animales se pasean por todo el recinto. Y los han querido comprar con esto. Con canchita nos han querido comprar. ¿Las ratas pagaron entrada o no? No pagaron entrada. Los espectadores se encontraban viendo la película Búsqueda Implacable 3 en el Cineplane de La Pascana, cuando dos roedores aparecieron en medio de la película generando la sorpresa y la incomodidad de los asistentes. Nos ha dado más miedo las ratas que la película. Hemos estado viendo la película y de pronto toda la gente empezó a gritar. Sí, ha sido terrible. Desagradable. Muy desagradable, sí. Sí, nos cambiaron de sala, nos pasaron a otras salas, y... pero ha sido bastante feo, en verdad, una experiencia muy fea. La película tuvo que ser cortada a la mitad. Y tras este incidente, los espectadores les reclamaron a los encargados de la sala. Y nos han querido comprar con esto. Con canchita nos han querido comprar. Sin embargo, en un primer momento, solo les entregaron un ticket para volver otro día al cine. Él lo filmó en su celular, está horrible. ¿Ustedes siguieron viendo la película? No, reclamamos, cortaron la película y querían darnos para 15 días. Y de ahí todos comenzaron a reclamar, pues, porque nos cambiaron de sala. Simplemente dijeron, se suspende la función. Dijeron, se suspende la función. Entonces muchas personas se retiraron. Otras, bueno, dijeron, ¿por qué si hemos invertido nuestro dinero? Entonces dijimos que nos pasen la película. Algunos clientes presentaron su queja al libro de reclamaciones. ¿Estás indignado por lo que sucedió? Claro, porque prácticamente los trabajadores mismos se prestan para la cochinada. Porque no dicen, no dicen lo que pasó ahí, el roedor que está haciendo. Solo me dijo, no, digo, señorita, pero explícame. Dígame que yo estoy saliendo y sale otro roedor. Ha prácticamente habido dos roedores en el mismo ambiente. Estamos indignados. Bueno, a esta hora, 5:28 de la mañana, es momento de hacer la pausa, Cristian, y al volver. Ya regresa. Indignación por muerte de hermanitos a manos de presunto adolescente. Dueño de vehículo fue agarrado a cachetadas. ¡Hasta los niños! Y también terrible, hay conmoción mundial por un video donde se muestra cómo el piloto es quemado vivo por terroristas del Estado Islámico. Con esto más regresamos en ATV Noticias al Día.